Buenos días, la comida está lista, aquí tenemos el desayuno. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar qué comemos en estos tiempos difíciles de cuarentena. No os preocupéis, sigue habiendo comida en el Mercadona y más si quieres comer sano. La gente se está llevando solo comida basura que no sirve para nada. Hoy hemos preparado unas tostaditas, la verdad es que casi siempre desayunamos lo mismo, siempre desayunamos avena, pero estamos comiendo todos los días en casa y tenemos tiempo para hacer un montón de recetas diferentes, así que hoy os hemos traído un desayuno diferente. Aunque sea lo normal tomar cereales al desayuno, se puede desayunar cualquier otra cosa y esto está riquísimo. Tostadas de pan 100% integral. 100% integral, nada de tonterías. La mayoría de los panes integrales que venden no son 100% integrales. Un aguacate, tofu con cúrcuma y pimienta negra y por encima con lombarda. Así tomas verduras desde primera hora del día, que es de lo más saludable que hay. Gotta stay healthy. Y los batidos. De batido, plátano, fresa y lino molido. Muy importante para llegar al omega 3 y si podéis, la fruta congelada cuando hagáis el batido porque queda muchísimo más rico, mejor textura. Yes. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Ya hemos desayunado, ha pasado una horita y la verdad es que los días son un poco raros cuando no puedes salir de casa solo a comprar. Así que estamos haciendo lo que hace todo el mundo en Instagram, todo el mundo está haciendo más deporte que nunca. La verdad es que nosotros de todas formas entrenamos todos los días, pero vamos a aprovechar y vamos a hacer un entrenamiento ahora. Como cada día vamos a entrenar, ¿qué hacemos hoy, Miquel? Oye, un full body como siempre. Full body, un full body. Yo quiero hacer mucha pierna sobre todo. ¿Mucha pierna vas a hacer? Sí, quiero tener el culito como Albert. Y he visto algún comentario que echáis de menos a Beltrán y Albert. Sí, ¿qué de vamos momento, a hacerle? De momento no podemos verles, estamos siguiendo las normas estrictamente, aunque no me importaría que se vinieran a vivir a mi casa. Comentad a ver si es posible eso, ¿no? Pues. Y poca cosa más, hace un poquito de fresquito aún porque es pronto por la mañana, así que vamos a entrar en calor, music on, it's time to train. ¡Ok! Vamos. Hora de hacerse una buena comidita post-entreno. Vamos a cocinar afuera, ha salido un poquito el sol. Tengo ya todo listo. Teníamos el arroz preparado, que es algo que podéis hacer también vosotros. Arroz integral, sí. Preparamos un montón y lo que nos sobra ya lo tenemos en la nevera. Así que lo tenemos aquí, es amarillo. Lo hemos cocinado con cúrcuma, antioxidante, muy sana, anticáncer. Y tenemos aquí un montón de verduras. Vamos a hacer de primero una ensalada. Verdurita, entra muy bien con aceite de oliva. Y de segundo vamos a hacer un wok de arroz con verduras y seitán. Ah. Importante, para todos aquellos, siempre tengo que decirlo, tengo que decir siempre, pero para todos aquellos que se preocupan de la proteína, si la base de vuestra comida son cereales y legumbres, podéis contarlo si queréis, pero no vais a tener ningún problema de proteína, os van a sobrar. Pero para que haya más proteína extra, vamos a poner seitán, por si tenéis miedo aún. Siento que decimos siempre lo mismo en estos vídeos. Siempre decimos lo mismo, pero es que es el problema de la gente, que se sigue pensando que hay carencia de proteína. A ver, si solo comes aceite de oliva y azúcar, que es lo que pasa en la dieta de muchos omnívoros, que está súper procesada, esto basura básicamente lo que sí. comen, es normal. Muchos veganos también, si solo comes patatas fritas, te va a faltar proteína. Claro, porque hay muchas calorías y poca nutrición. Pero en una dieta normal, cereales y legumbres tiene que ser la base. No te van a faltar proteínas. Para cocinar las verduras y que queden bien, muy importante cortarlas súper finas. Por cierto, que se me ha olvidado decir los ingredientes del wok de verduras y seitán, pero es cebolla morada, aunque podéis poner las que vosotros queráis, pero en este caso será cebolla morada, champiñones, brócoli, anacardos, salsa de soja. ¡Kikoman! El mejor superhéroe, no Superman, el mejor superhéroe es Kikoman. Arroz integral, obviamente, y ya está, ¿no? ¿Y aceite de oliva? Brócoli, ah, sí, y un poquito de aceite de oliva. Ah, sí, por cierto. Ah. Me encanta, tío. Siempre, cuando estamos cocinando, por lo menos yo, no sé tú, Miquel, ¿lo haces o no? Hombre, por supuesto. Que el hambre nos puede, que tires con un poquito de... De anacardos. Cualquier fruto seco que tengas cerca. Buenísimo. Cero colorantes, cero aditivos, 100% natural. Vamos a seguir. ¿Esto cómo se llama, sartén? Bueno, sí, sartén. Ya, la sartén grande barra cazuela ya está con el fuego. Vamos a echar el aceite. Yo siempre lo pongo con cuchara para medirlo y no abusar. Y ahora, como es para dos personas, voy a poner dos cucharadas. Es mejor cocerlas para la salud, pero me apetece un poquito de buen sabor, así que voy a poner aceitito. Aquí tengo el seitán, que es seitán a la plancha.
aceitana a la plancha. Que tiene menos grasa. Tengo todas las verduras, todo mezclado y lo hago toda la vez, cortado súper finito. Pues mientras se hace el wok que está preparando mi hermano, voy a ir preparando la ensalada con un poquito de col morada y aguacate. ¿Algo más? Y aceite al final. Yo normalmente me la hago solo con aguacate, que no está para nada tan buena. Y mi hermano se la suele hacer con un poquito de aceite y sal. Sabor. Que sí que está muy buena. Y a remover. Las verduras se hacen súper rápido porque están cortadas súper finitas. Y ahora vamos a añadirle los anacardos y la salsa de soja. No hace falta echarle sal porque ya tiene salsa de soja, que lleva un montón de sal. Nosotros utilizamos la verde, que tiene un poquito menos de sal que la normal. Tiene un poquito menos de sal que la normal, efectivamente. Anacardos. Last but not least, the rice. ¿Está bueno? Acabamos de hacer la foto de portada. Por eso está todo así. Deja la cámara. Y a comer. Y yo creo que es hora de comer ya, ¿no? Nuestra vieja mini rampa que construimos hace años cuando éramos pequeños, y la humedad le ha sentado muy muy mal y estamos tan aburridos con esta cuarentena que hemos decidido reformarla para así poder volver a patinar todos los días aquí. Cuando salgamos de esta cuarentena nadie se acordará de patinar y nosotros seremos pros. Bueno, si conseguimos montarla, ¿eh? Yo tengo los planos en la cabeza, pero no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Mi hermano ya empezó el otro día a desmontarla, creo que hizo unos planos. Te he enseñado todos los agujeros que tenía, ahora mismo estáis viendo, mirad estos agujeros, la rampa estaba hecha polvo, la humedad se la había comido, pero ahora ya es hora de arreglarla. ¡Manos a la obra! Las maderas estas están todas mal, las placas de contrachapado están todas con agujeros y había un montón de vigas que me di cuenta de que estaban también rotas. Entonces hemos cogido vigas nuevas que teníamos por casa, hemos ido cambiándolas y lo que vamos a hacer, que no habíamos probado nunca, es... Antes los contrachapados se unían aquí, justo el plano y el quarter. Entonces todas las vigas y todas las partes bajas se podrían porque toda el agua bajaba y entraba por ahí. Ahora vamos a probar a llevar todo el quarter y el contrachapado y que se una en el plano. A ver qué pasa. Pues es bricolaje. No lo he visto, nunca lo he visto hacer. Lo que me da a pensar que puede ser que sea una muy mala idea o igual es una genialidad. Poned en los comentarios si es una mala idea y por qué, los que lo sepáis. Pero nada, nosotros seguimos manos a la obra. Ya solo quedan como 5 vigas por poner y seguimos. Go, vamos. No nos ha dado tiempo de acabar la rampa, pero ya tenemos suficiente, una placa abajo, una plancha ahí, que no hemos podido acabar de comer, de poner. Mira hasta dónde llega. A ver que se vea. Ahí, le falta el coping. Parece que la cuarentena no va a ser tan aburrida. Vamos a probar a ver si funciona esto. Hora de cenar, estoy sacando unos garbanzos que hemos preparado hace unos días. Nos estamos volviendo ya locos de estar en casa. Hemos reparado la rampa de skate, como habéis visto. Al menos sacamos algo de estar aquí encerrados en casa y no poder hacer nada. A partir de que la tengamos arreglada del todo, vamos a poder patinar todos los días. Con esto de no poder salir a la calle, no estamos haciendo nada de cardio. No sé tú, Alex, pero yo ya me siento un poco gordo de estar aquí. Sí, yo me estoy poniendo gordito. No, en serio, me estoy poniendo gordito. Dátiles, anacardos. Vamos a cenar un Buddha Bowl sano y ligero. Y ahora voy a sacar todos los ingredientes. Básicamente, en un Buddha Bowl no tiene mucha complicación. Simplemente pones cada uno de los ingredientes así por separado, que quede más o menos bonito. Nos falta la batata, que aún sigue en el horno. Pero los cherries
que también los he puesto al horno, tardan mucho menos y ya los he tenido que sacar. Aquí tenemos un poco de col lombarda, garbanzos y un poco de ensalada. Los garbanzos los podéis comprar o en bote, pero nosotros aconsejamos siempre hacerlo en una olla express, así no tiene ni conservantes, ni sal, ni nada. 100% naturales, sin aditivos ni colorantes. Eso es. La cena ya está lista. Yes. Yo tengo mi bol ahí, ahora voy a por él. La verdad es que no me apetece cenar ahí aún, así que me lo dejo ahí hasta que tenga más hambre. Todos estamos encerrados en casa, a ver qué pasa con esta situación. Lo que es seguro es que ya no hay excusas para cocinarse comida real. Ya no vale la excusa de no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para ir a comprar, porque creo que todos tenemos tiempo de sobra ahora. Menos algunas personas que sí que tienen que ir a trabajar aún. Estoy harto de tranquilidad. Eso es todo lo que os voy a decir. Estoy harto de tranquilidad, estoy muerto vivo, ya. Yo quiero morir, lo juro. That's what's up, si no se nos ha ido la olla, see you next week. Un poquito de aguacate, un poquito de batata, un poquito de lechuguita y un poquito de garbanzos. ¡Ah!